¿Qué onda ustedes? Yo soy Paco Procopio, el odiador. El haz de acabar todo lo vomitantemente cursilero. Y en este blog me encargaré de contarles historias que los dejarán helados. Allá por el año de 1908, en la ciudad de Puebla, había muchísimas casas donde se prestaba dinero a cambio de dejar tus pertenencias más preciadas. Uno de los que manejaban esos lugares era el señor Mendizábal, conocido como el exprimidor. Era un hombre calvo, de baja estatura y rechoncho, con el cuerpo plagado de pelo, especialmente en las manos. Adoraba usar anillos con piedras preciosas. Jamás se le conoció que devolviera algo de lo que la gente dejaba, pues los exprimía tanto que los dejaba en la calle y sin dinero. Hasta dicen que robaba neonatos. Un buen día, mientras comía una asquerosa sopa de pez globo en su lujosa mansión, se le atoró una de las espinas y empezó a ponerse la mano negra. Murió dejando todas sus riquezas. La gente pudo ir por todo lo que había dejado, pero mientras recogían sus cosas, se escuchaba una tenebrosa voz que decía: "Volveré, porque esto es mío, mío, mío". En el cementerio, se cuenta que quien pasaba cerca de ahí, alrededor de las 7 de la noche, era atacado por la mano del señor Mendizábal, que subía como tarántula hasta arrancar los aretes de sus víctimas, bajaba por el cuello y arrancaba sus collares, y poco a poco la persona enfermaba de algo que pronto lo mataría. Así es que ya sabes, gástate todos tus domingos y pronto tendrás que empeñar tus cosas y acabarás enjaulado como estos chilpayates. Muy bien, pues adiós y ahí se ven. ¿Saluditos? Ni me piden, no los voy a mandar. Manden sus historias si quieren, y si son buenas, las cuento. Gracias por darle play, suscríbanse al canal y darme like.